Soy David Pedemonte, soy médico. Nací, me crié y estudié en la ciudad de La Plata. Me recibí en el año 72, en diciembre del 72 de médico. En el año 73 comencé una residencia de clínica médica en el Hospital Rawson de la Capital Federal. De la cual egresaba en mayo del 76, terminábamos la residencia. Fue un contexto muy particular en la República Argentina, donde había mucha militancia social, había mucho interés de parte de una gran masa, sobre todo de los médicos jóvenes, en lo que era la medicina hospitalaria. Además, el fenómeno de la residencia trajo toda una serie de modificaciones en la forma de atención de los hospitales. Los hospitales públicos, hasta la aparición de los residentes, eran instituciones que trabajaban mediodía. Con la instalación de las residencias, la atención se prolongó. Eso solo ya ocasionó una modificación muy importante en la forma de atender en los hospitales. Pese a que éramos los más jóvenes, los más inexpertos de los médicos, pero estábamos ahí para poder brindarle atención a la gente a cualquier hora del día, y eso produjo un cambio muy importante. A medida que se desarrollaba la residencia, nosotros muchos, al menos, teníamos la preocupación de qué íbamos a hacer después, cuando terminara la residencia. También estaba la fantasía de que se iban a producir cambios muy importantes en salud y que a lo mejor poder trabajar en instituciones públicas iba a poder ser una cosa común, ¿no? Como que uno pudiera elegir, bueno, yo quiero trabajar en un hospital o quiero desarrollar mi actividad en tal u otro campo. Bueno, así llegamos al final de la residencia, sin grandes cambios, y la situación en Buenos Aires era terrible. Año 75, Buenos Aires era insoportable. El grado de violencia, los autos, sirenas, itacas que se asomaban por las ventanas de autos. Yo me casé en el año 73 con Carola, que era de la zona sur de Adrogué, y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Como nuestros trabajos estaban ahí, nos fuimos a vivir a Buenos Aires. En el año 75 nos queríamos ir a cualquier lado, queríamos huir de Buenos Aires. Y así que nos presentamos en varias embajadas, buscábamos, no teníamos claro dónde, pero nos queríamos ir. Y ahí surge un ofrecimiento de un médico que había sido residente de mi hospital, también residente de clínica, que ya estaba acá desde hacía un año. Él se presentó para un concurso de jefe de terapia intensiva, ganó el concurso, pero era jefe de terapia intensiva de una unidad inexistente. Estaba el lugar físico, tenía un cierto grado de equipamiento, pero no estaba funcionando. Necesitaban incorporar más profesionales. Así que, fue a su hospital, digamos, se enteró de que yo y otros compañeros estábamos queriendo irnos, así que se comunicó con nosotros y nos ofreció venir acá. Y ya el hospital de Neuquén era conocido porque sabíamos que tenía médico full time, era un hospital que ya tenía cierto prestigio en Buenos Aires. A decir verdad, no tenía idea de que formaba parte de un sistema ni nada de eso. Además, tenía compañeros que... Yo trabajé un tiempo en la clínica modelo de Lanús. Y tenía compañeros que se habían venido. Uno estaba haciendo la residencia, también la residencia de medicina rural. Pero no teníamos mucha noción de que formaba parte de un sistema. Y eso lo aprendimos acá, lo fuimos mamando desde el principio. Así que nos vinimos a hacer una rotación, porque vinimos con otro clínico, Jorge Ferrería, vinimos juntos, a hacer una rotación de 3 meses
los últimos 3 meses de la residencia y de paso ver si esto nos convencía o no. No teníamos ni idea de lo que era Neuquén, nada. Bueno, llegamos acá el 9 de febrero del 76, es decir, un mes y días antes del golpe. No nos nombraron ahí inmediatamente porque teníamos todavía el cargo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, luego vino el golpe. Con el golpe se produjo una parálisis. Otro de los entrevistados por ustedes en algún momento de las entrevistas contó de que Zapaga había firmado nombramientos la noche anterior al golpe, que ya sabía que realmente era así. Entre ellos nombró una pediatra que era amiga de la hija, una excelente médica. Nombró un neurocirujano, afortunadamente. Pero bueno, no nos nombró, éramos 3 clínicos que estábamos esperando, 2 cirujanos. No sé si había algún otro, pero eso seguro estábamos esperando. Y nos quedamos colgados. Pasó mayo y no había forma de conseguir un nombramiento. En junio realmente estábamos desesperados porque no teníamos un mango. Nos pagaban el alojamiento en un hotel, el Residencial Suizo. Nosotros habíamos, porque mi señora vino también, pagábamos el alojamiento de ella y a mí me lo pagaban. Bueno, teníamos un televisor, esas cosas, las devolvimos a Buenos Aires, ya estábamos por volvernos. Es más, yo estaba en Buenos Aires, me llaman por teléfono, me dicen que había salido el nombramiento. Cosa que, bueno, para mí fue una cosa increíble. Me vuelvo rápidamente a Neuquén y me entero que efectivamente nos habían nombrado, pero nos habían nombrado con la dedicación horaria inferior, la menor que había, que eran 18 horas semanales. Y nosotros ya estábamos trabajando como médico full time, horario completo todos los días. Hacíamos guardias, que era lo único que se nos pagaba. Bueno, en esa circunstancia nos empezamos a entrevistar con las autoridades de salud. En ese momento era, al principio fue un coronel médico, Hilarión de la Paz Sosa, después nombraron un bioquímico y después un pediatra, Oscar Otonello, se hizo cargo de la subsecretaría, que había sido médico militar también. Pero estábamos 4 o 5 horas esperándolos para que nos reciban y bueno, después de recibirnos nunca nos dieron ninguna satisfacción o digamos, explicación tendiente a tranquilizarnos, ¿no?, por nuestra falta de nombramientos y eso. Y en ese interín, bueno, va como director del hospital Osvaldo Pellín, que ustedes lo conocieron, un médico absolutamente comprometido con el sistema, con ideas muy claras de salud pública y todo eso, y se produjo un accidente de un colectivo en Picún-Leufú, acá a 100 y pico de kilómetros, con 3, por lo menos 3 heridos graves, algunos más que otros, un traumatismo de cráneo muy importante, ¿sí? Y con la complicidad de Pellín, mi jefe de terapia, que era Roberto Bisoni, y yo decidimos abrir terapia. Y de esa manera fue como se inauguró la terapia intensiva del Hospital Neuquén. De prepo, digamos. No teníamos personal. Teníamos sí respiradores, había una central de monitoreo, teníamos un equipito de gases en sangre. Pero no teníamos personal, así que íbamos a captar enfermeras donde sobraban, entre comillas, y las llevábamos a prestar servicios a la terapia. Que no les resultaba muy agradable, le tenían mucho miedo a la patología, a una especialidad que les era desconocida. Pese a que la enfermería fue una de las cosas que más nos sorprendió cuando llegamos. Veníamos comentando que cómo sería la enfermería, que yo, acostumbradas a algunas de las viejas enfermeras de la Municipalidad de Buenos Aires, acá
la enfermería nos sorprendió muy gratamente, porque no se hacían las cosas esas de que se hacían allá, ¿no? Que por ahí a la noche una enfermera se iba a dormir o... Acá esas cosas no existían. Así que estábamos muy gratamente impresionados por la enfermería. Pero bueno, lo concreto es que no querían ir a trabajar a terapia por lo que dije antes. Bueno, se inauguró. Internamos 13 enfermos. Eso fue el 7 de junio de 1976. Todavía festejamos los aniversarios nosotros de la inauguración. Pasaron cosas como que a la noche, una noche voy a buscar una enfermera a la sala de hombres y había una sola. Entonces me dice, no podemos porque hay una sola. Bueno, me voy. Vuelvo al rato, no sé por qué circunstancia, y veo que había tres. Se habían escondido, se habían encerrado en un placar para no ir a trabajar con nosotros. Pero bueno, de manera que hasta en horarios de la noche a veces quedábamos como enfermero uno de nosotros. Eran dos salitas pequeñas, una con tres camas, otra con dos, que a veces le agregábamos una sexta. En el medio el área de enfermería. Nosotros no teníamos dónde dormir, no teníamos pieza, nada. De manera que a las 5 o 6 de la mañana, cuando ya estábamos agotados, poníamos una reposera de esas de playa y ahí nos, ya muertos de cansancio, nos dormíamos. Y las enfermeras nos pasaban por arriba. Bueno, así se inauguró la terapia intensiva del Hospital Neuquén. Pero esto era una constante, ¿no? En salud, acá en el sistema de salud. Yo digo, si alguna virtud siempre tuvo el sistema fue que cuando había voluntad, y se demostraba esto, digamos, siempre fue posible hacer un montón de cosas, ir ampliando el número de intervenciones, de complejidad, incorporando técnicas. Nunca hubo, a veces el problema era comprar un equipamiento que resultaba más o menos costoso. Pero nunca hubo oposición a esto, y es más, hubo ayuda a que, estímulo para que se produjeran este tipo de cosas. Creo que eso fue una cosa muy importante a lo largo de todo el desarrollo del sistema de salud, ¿no? Acá aprendimos esto de que era un sistema regionalizado, es decir, dividía la provincia en regiones sanitarias, con un hospital cabecera de esa región y ordenado por complejidad, de manera que cualquier evento importante, por ejemplo un infarto que ocurriera en Andacollo, de ahí pasaba a Chosmalal, que era el hospital cabecera, y el hospital cabecera lo derivaba a nuestro hospital, que ahora afortunadamente contaba con una unidad de terapia intensiva. Fue importante la apertura de la unidad de terapia porque fue darle complejidad al hospital y fue aumentar el nivel de resolución que tenía. Antes había dicho que por suerte Zapaca había nombrado a un neurocirujano. Había un neurocirujano en el hospital, pero tenía una dedicación muy parcial. No tenía compromiso con su tarea. Y bueno, y algunos resultados. Y nosotros necesitábamos, la provincia necesitaba, un neurocirujano que actuara en la urgencia, que pudiera resolver, cuando se producía una urgencia, que pudiera resolverla. Con este neurocirujano que nombraron, que se llamaba Carlos Casullo, que era también del mismo hospital que el nuestro, del Rawson, logramos eso, se empezó a operar hematomas subdurales, extradurales. Eso se transformó en una moneda corriente. Y como era un hospital, digamos, también de un tamaño no excesivo, se pudo trabajar muy en conjunto entre el neurocirujano y el grupo de terapia, que todavía éramos dos, en principio hacíamos guardia de día por medio, esto era una cosa muy, muy cansadora, muy desgastante. Después se incorporó un cardiólogo, Laszlo Endrey, con lo cual pasamos a ser tres y a sumar gente para que hiciera guardia. Pero bueno, vuelvo a decir, esto aumentó el nivel de resolución del hospital en muchos de esos problemas.
Y rápidamente nos hicimos de cierto prestigio, si cabe la palabra, es medio ampulosa, pero nos empezaban a derivar, por ejemplo, cirujanos del mismo hospital que tenían casos complicados en sus unidades sanatoriales privadas, nos empezaron a derivar los casos más complicados a nosotros. Por supuesto que los aceptábamos, porque era para nosotros era una cuestión de orgullo y era también afianzarnos en que... Bueno, esto fue así un poco como el desarrollo de los primeros meses. ¿Cómo fue la relación ahí con el sector privado, el colegio médico? Afortunadamente, no fue tan politizada como en otros lugares. Por ejemplo, en Río Negro. Río Negro, que hizo un plan de salud apoyado en el plan nacional, digamos, del gobierno nacional de ese momento, vinieron acá con mucha politización. Y hubo un enfrentamiento muy, muy directo y hasta... A veces con cierta soberbia, digamos, ¿no? Había gente muy valiosa en el sistema trabajando, entre los nuevos, ¿no?, que se habían incorporado. Pero creo que eso fue uno de los factores que condicionó más. La medicina privada en Río Negro también era y es muy fuerte. No es fácil imponerle condiciones. Y así que cuando vino el golpe militar, se produjo un quiebre total. Acá eso no se sintió. Si bien nosotros decíamos también que nosotros no íbamos a los eventos sociales con las autoridades. Nosotros me refiero al grupo de full time, ¿no? Alguno a lo mejor podría participar en alguna de esas actividades, pero no era lo común para nada. No formábamos parte de la esfera social, digamos, de los que comandaban la cosa. Por ejemplo, bueno, una anécdota. Viene un médico un día a la mañana y dice: che, hay que tener cuidado. Dice: me dijeron que Carlitos Casullo, que era el neurocirujano incorporado, estuve en una cena ayer y en la cena ahí decían que Carlitos Casullo es zurdo. Siempre había, sobre todo algunos teníamos un temor hacia que se rotularan y que eso sirviera como de basamento para encargar acciones contra el plan de salud, ¿no? Como pasó en Río Negro, creo que terminaron una desbandada total. Y lo cómico es que Carlitos Casullo era zurdo, pero era zurdo de lateralidad, operaba con la zurda y todo. Pero en ese momento fue decir, bueno, ahora lo único que falta es que se corra la voz de que este es zurdo y que empiecen a rotular a todos que somos zurdos. Ese peligro, como que nosotros, sobre todo algunos, lo sentíamos mucho. Es más, lo sentimos antes de venir acá. Recuerdo que pasamos por La Pampa, estuvimos hablando con otro full time, que era full time de allá, y ellos habían tenido problemas así en cuanto a denuncias que le habían hecho a algún integrante en particular, y que, bueno, por ahí habían sido hasta alguno detenido antes del golpe, estoy hablando. Así que, ¿cómo no íbamos a tener temor a que se produjeran episodios de esa naturaleza acá después, ¿no? Por suerte, digo, si bien no había a lo mejor excelentes relaciones, porque hubo un montón de médicos que con la incorporación de los full time y eso se sintieron desplazados, ¿no? Estos médicos que tenían dedicación parcial y demás. Había un lugar donde se reunían un grupo que nosotros le habíamos puesto a la jabonería de Vieites. A la mañana atendían muy poco, la atención era muy breve de parte de ellos. Y después se juntaban a tomar café en un consultorio, que era el más grande que había en ese momento, y ese fue el que nosotros le pusimos a la jabonería de Vieites. ¿Dónde están en la jabonería?, decíamos. Pero bueno, no hubo... agresiones, no hubo así cosas, enfrentamientos muy, muy violentos, digamos.
Pero estaba claro que en esos momentos más, ¿no? Después del golpe, el sistema era lábil. No era difícil o imposible que se lo deteriorara, ¿no? Y por ahí hasta que desapareciera. Felizmente eso no se dio. El primer gobernador fue un militar, Martínez Waldner, fue un tipo muy, muy soberbio, qué sé yo, ni sabíamos. Y el primer ministro también, un primer ministro después de los que nombré anteriormente, que eran militares. Alguien lo nombra también en las entrevistas, que era Jorge, un cirujano de cara y cuello, que, bueno, era un loco, tipo. Seguía la ambulancia con su auto y la paraba. Y a ver qué están haciendo, a dónde van, dice, van a comprar pizza. Tenía ese tipo de actitudes. Fue a la noche al hospital y teníamos un sistema de parlantes con música funcional. Pidió una tijera, cortó los cables, se acabó la música funcional. Y caía a cualquier hora, ¿no? Y a terapia. Recorría el hospital, así, tipo muy desagradable, muy, muy desagradable. Es más, en algún momento le nombran a algún pediatra como asesor, que fue en parte responsable de los traslados de Mantilaro y de Bulgarelli. Ellos no lo dijeron así tan abiertamente, pero nosotros creemos que eso fue bien a propósito y bien... El blanco era ese, era pediatría, ¿no? Pediatría era como el caballito de batalla más fuerte del sistema. Entonces desplazaron a Mantilaro, que era el jefe de neonatología, a Bulgarelli, que era el jefe de neonatología, y a Mantilaro, que era el jefe de pediatría. Los trasladaron a Centenario y a Plotier, al otro, y quisieron desarticular y aparte meterle miedo también a la gente. Ahí hubo ya una primera estampida, es decir, hubo médicos, algunos a lo mejor ya se estaban queriendo ir del sistema de full time, porque bueno, tenían ofrecimientos que podían ser quizás importantes en lo económico para ellos. Bueno, ahí hubo una primera estampida, en el año 78 hubo una segunda estampida. Pero bueno, más o menos se fueron sobrellevando, ¿no?, esas cosas. Yo en el año 78 salí a trabajar afuera, estuve 3 años como médico part-time. Y después volví, mi jefe era evangelista, se dedicó a un servicio médico del culto de él. Entonces yo me tuve que hacer cargo del servicio de terapia intensiva y volví a mi dedicación, a la dedicación exclusiva, ¿no? Y después no salí nunca más. Pero bueno, fueron así esos años. Y el hospital fue incorporando cosas, fue incorporando profesionales en número importante. Esto que yo les decía que siempre... Por ejemplo, cuando llegamos no había endoscopios, no había endoscopios de fibra, blandos, eran los tubos rígidos y eso. Cuando se compraron los primeros endoscopios, rápidamente un grupo de profesionales que se empezó a dedicar a eso adquirió una experiencia importantísima y se transformaron en referentes de la zona e incluso en referentes a nivel nacional. ¿No? Lo mismo con la cirugía de hidatidosis. Cirugía de hidatidosis era una cirugía muy vieja, con técnicas muy viejas de cripto. Pero acá, por la cantidad de casos que teníamos, la experiencia que pudieron hacer los cirujanos fue muy rápida, muy importante numéricamente. Entonces empezaron a ser reconocidos por otros servicios de cirugía y en los congresos de cirugía los llamaban a ellos para que ellos expliquen qué tratamiento le hacían a los quistes hidatídicos. Bueno, se dio ese tipo de crecimiento que fue tan importante, ¿no?, para el hospital. Pasada la primera etapa del golpe, vino el segundo gobernador militar, que se llamó Trimarco, alguien también lo mencionó en las entrevistas,
que era un hombre con otras características totalmente distintas. Tuvo dos o tres ministros de Bienestar Social, pero era gente que escuchaba. Y tuvimos la suerte también, en un momento dado, que Antonio García, a quien ustedes entrevistaron también, fue nombrado subsecretario. Antonio era un hombre también absolutamente comprometido con el sistema de salud, con su capacitación en sanitarismo, en salud pública, y consecuente con esa visión. Entonces, la etapa esa del gobierno, esa etapa del gobierno militar, acá fue una cosa muy positiva. Pobre Antonio, después, cuando ya estaba viniendo la democracia, cuando vino, algunos le querían reprochar que había sido subsecretario de un gobierno militar, lo cual era cierto. Él fue subsecretario de un gobierno militar, pero no para nada hizo algo en contra del sistema, sino por el contrario, fueron épocas de crecimiento, de incorporación de tecnología. El posible conflicto con Chile a nosotros nos vino bien porque nos permitió incorporar alguna tecnología. En el año 77, el hospital incorpora el primer respirador volumétrico de toda la Patagonia. Nosotros teníamos unos Bird, que era un buen respirador, pero no eran volumétricos. Y en ese momento la cooperadora hizo una maratón de recaudación, que no se llegó al total del precio del respirador, pero después el gobierno puso la diferencia y compramos un Engstrom ER300, que en ese momento era una máquina infernal, era lo que tenía clínicas en Buenos Aires. Es decir, fíjense que en ese momento el hospital incorpora tecnología de punta y se transforma en el lugar mejor equipado de terapia intensiva. Años después compramos otro Engstrom. Me acuerdo que en una oportunidad vino Elsa Moreno, que ya era funcionaria de la OPS, vino acá a dar unas charlas y con las cúpulas de las clínicas y los sanatorios. Entonces hicieron una visita al hospital, entre otros lugares, a la terapia. Así que vinieron todos los dueños de las clínicas, los directores. Recorrimos lo que era la terapia intensiva y nosotros teníamos nuestros dos respiradores volumétricos ahí, cosa que no había en ningún lado. Que en ese momento justo yo lamenté mucho que estuvieran los dos sin funcionar, porque me decían, bueno, dice, pero esto no lo usan nunca ustedes, ¿cuándo lo van a usar? ¿Para qué lo quieren esto? Dice, nada, esto... No, le digo, vos estás totalmente equivocado. Caíste justo un día donde no hay pacientes respirados, pero estos respiradores funcionan los dos a pleno, más los otros. Esta era la terapia del hospital, no teníamos una apendicitis que le había bajado la presión un poquito. Teníamos pacientes graves, digamos. Bueno, pero ese momento así, en que el hospital y por lo tanto el sistema marcó rumbos en la incorporación de tecnología. Que después, bueno, se fue perdiendo, ¿no? No fue sostenida en el tiempo eso. Fue sostenida el sistema y eso, pero perdimos el lugar en cuanto a estar a la cabeza, ¿no? de ese tipo de cosas. ¿Qué pasaba con esas incorporaciones de tecnología? Algo comentabas con respecto a la reacción del sector privado al principio. Sí, con respecto a los respiradores no tuvimos oposición, digamos. Pero sí hubo oposición en cuanto se quisieron tomar caminos similares con respecto a aparatología que es aportadora de recursos, generadora de recursos económicos muy importantes, como por ejemplo el sector de imágenes. Algunos siempre entendimos que imágenes era un lugar estratégico desde donde tratar de no,
de pelear el mantenimiento del sistema, el no caer en el deterioro. En el año 85 se incorporó el primer ecógrafo, un ATL. Yo ya había empezado a hacer ecografías en privado, ya había vuelto al full time también. Así que rápidamente se puso en funcionamiento esto con cardiólogos, ginecólogos, que también había ginecólogos con mucha experiencia. Y bueno, después se aprovechó un sector del presupuesto que quedó ahí, que nos lo ofrecieron, y entonces se tomó la decisión con Lara, el ministro Lara, de comprar un tomógrafo computado. Y se compró también una aparatología de rayos muy importante, nunca se había comprado tampoco semejante equipamiento. Con la aparición de, o con la intención del hospital de incorporar tomografía, ahí sí hubo oposición, sutilmente manifestado en algunos casos y en otros no tanto. Nos sugerían que para qué lo íbamos a hacer si ellos tenían la tecnología, que nos podrían vender sus servicios, que de hecho ya lo estaban haciendo, o sea que era una fuente de ingresos importante y una fuente de ahorro para salud pública. Y bueno, que si no, ellos se ofrecían para manejar el tomógrafo y demás. Por suerte se compró el tomógrafo, esa fue una movida pesada, porque además no tenía, la verdad es que no teníamos médico para manejarlo. El hospital no tenía en su plantel de radiólogos gente con experiencia en tomografía. Así que compramos el aparato y llamamos a un concurso, León Fanti, que ustedes también entrevistaron, en ese momento fue el director del hospital, y se hizo un concurso donde, curiosamente, de los 9, supónganse que se habían anotado para concursar, 5 eran de un prestador privado muy conocido de acá. Y bueno, hicimos el concurso. La preocupación nuestra, ¿cuál era? Obviamente, introducir un quinta columna que después nos boicoteara de alguna manera y que en definitiva se quedaron un proyecto frustro porque no lo podíamos hacer funcionar, que es en realidad era la aspiración o el deseo de muchos de ellos, que el tomógrafo no funcionara. Miren cómo era la cosa, un personal nuestro del hospital le piden una tomografía, entonces va con la orden a la mutual provincial que está en la otra cuadra a que le autoricen la tomografía en el hospital. En la obra social le dicen que no, que el tomógrafo nuestro estaba roto. Viene esta persona, que por supuesto que nos conocíamos, me dice, mirá, dice, lo que me dijeron es... Entonces voy yo, agarro la orden y me paro en la fila de tomografía de la mutual. Desgraciadamente, alguien me reconoció antes de que me atendieran. Que, bueno, por supuesto que le dije, pero digo, ¿de dónde sacan ustedes la información que el tomógrafo está roto? No, nos dijeron nosotros, dice que... No, digo, no está roto. Y te digo, no digas nunca más eso, si no te aseguras de que es verdad, porque nos estás boicoteando. La obra social y el personal nuestro que no entendía nada, ¿viste? Porque ahora tengo esto para hacérmelo acá y no me lo puedo hacer. Era una cosa... Pero bueno, sabíamos que había cierta circulación monetaria no en santa, ¿viste? De manera que costó. Todavía el hospital no tiene resonador, te decía. Ahora dicen, yo tengo una hija que está trabajando como full time ahí en imágenes también. Así que esperamos que sí, que se incorpore. Pero para dar una idea también, hace unos 5 años yo ya estaba jubilado, vino un amigo de un hijo mío acá y
Entonces, él era técnico en terapia radiante, este chico. Me entero de la inauguración de un centro oncológico integral en Parque Industrial, una cosa impresionante, un nivel de tecnología. El lugar está bárbaro, realmente muy buen lugar. Y en ese momento sentí una decepción, no porque nosotros no pudiéramos tener, o no tuviéramos eso, pero lo dramático era que en ese momento estábamos funcionando todavía con la bomba de cobalto que se compró en el año 82. Es decir, cuando en el privado se incorporaba este centro con todo lo último, nosotros todavía seguíamos con un aparato de 20 años, 30, qué sé yo, anteriores. Eso a mí me produjo una decepción, digamos, una preocupación muy grande. Porque si bien a lo mejor no nos podemos mantener a la cabeza de las incorporaciones tecnológicas, pero tampoco hay que quedarse tanto, con tanto retraso, porque eso no le sirve a nadie. Porque además el Estado pone plata, no es que no la ponga, porque esas prestaciones se cumplen y se pagan a prestadores privados. Por ejemplo, en la provincia, hace mucho que comparábamos los índices de mortalidad por valvulopatías comparados con la provincia de Buenos Aires, los nuestros eran bajísimos, porque acá se operaban las valvulopatías. No en el hospital, porque en el hospital no se operaban, pero la provincia solventaba los gastos que significaban esas cirugías. Es decir, no hubo la intención del gobierno de retirarse, de no efectuar esos gastos. Ahora, está claro que en algunos casos conviene incorporar la tecnología, te sale más barato y vos mantenés el control de la cosa. Siempre hubo quienes hablábamos de trabajar muy en conjunto, que de hecho lo hicimos en muchas etapas con la obra social. Si el Estado tiene prestadores de calidad y de alto nivel de resolución en las distintas especialidades, puede trabajar en conjunto con la obra social estatal y hasta generar que no haya un oligopolio, digamos, y intervenir más activamente en los precios, ¿no? Además, el hospital tiene una larga lucha en ese sentido. Nosotros tenemos los mismos conflictos que hubo en todos lados con los anestesistas. El hospital tenía una residencia de anestesiología. La Asociación de Anestesiología intentó cerrarla, cortarla, porque era su política de mantenimiento de situaciones, digamos, de cierto privilegio. Acá no se le dio bolilla a eso, forzadamente, y esto le costó mucho a algunos de nuestros anestesistas como Krivitsky, Zavala, porque los echaron de la asociación, de convocarlos para congresos dejaron de convocarlos, hablaban pestes de ellos, bueno, tuvo una movida muy, muy pesada. Y no obstante, el hospital resistió a eso, ¿no? Como parte de una política en muy gran sentido interna del hospital, ¿no? El hospital se quiso fortalecer en esa postura de no abandonar la formación de recurso humano, porque entendíamos que era entregar totalmente el control de la cosa. Y es lo que creemos que no había y que no hay que hacer, ¿no? ¿Y esa fortaleza en qué se basaba? Es una buena pregunta. Acá se hablaba mucho de la mística, ¿no? De que había una mística. Creo que la hubo. Después, no sé si se perdió, pero creo, como les dije antes, que hubo un grupo muy numeroso que se hizo como militante de salud pública, ¿no? Que con distintas ideas políticas, que no es que no molestaran, porque, bueno, las ideas políticas también chocan en algún momento en cualquier actividad, ¿no? Esto sucede.
pero con esfuerzos o con dificultades, pero se trataba de mantener esto, ¿no? De que el hospital no tenía que retroceder, que el sistema no tenía que retroceder. Y se valoraban estas actitudes, ¿no? Algunos no entendieron, por ejemplo, los costos a veces que había que pagar para esto. Porque a estos anestesistas les costó mucho, ¿no? En lo personal, esas posturas que sostuvieron. Pero bueno, hubo un grupo grande de gente en la conducción, ¿no? Yo fui director del hospital, que no lo dije esto, entre el año 91 y el 94, en marzo del 94 fui director del hospital. Después me sucedió Leonfanti. Y después fui en otro periodo, pero breve, durante unos 6 meses, por una circunstancia. Pero estuve mucho tiempo en cargo de conducción, sobre todo en esto del área de imágenes, de servicios intermedios. Por eso, digamos, participé de muchas de las luchas o de los conflictos, ¿no? Nosotros los vivimos muy, muy personalmente, los conflictos estos de, por ejemplo, la falta de anestesistas que nos llevaba a no poder operar, era terrible. Llamamos a Cuba tratando de traer anestesistas cubanos, se apelaron a 50.000 cosas. Pero bueno. Vos hablas de un conflicto con las propias profesionales, colegas. Sí. ¿Con el nivel político que gobernaba? Y con el nivel político hemos tenido distintas alternancias, digamos. Yo nunca, no soy, no, o sea, nunca fui del partido del MPN. Pese a lo cual fui director en un periodo en el que estaba, porque siempre gobernó el MPN acá. Horacio Lores, que también lo entrevistaron ustedes, era el ministro en ese momento. Cuando él subió, yo le puse mi renuncia a su disposición, porque entendía que a lo mejor quería nombrar a alguien. Él me dijo que no, me quedara, y bueno, trabajamos. Tuvimos nuestras diferencias, en fin, pero se puede trabajar. Yo creía siempre que se trabajaba para el hospital y para el sistema, con el que fuera. Había cosas que no se podían aceptar, obviamente. No hubiéramos aceptado determinadas cosas. Una vez que hicieron que nosotros privatizáramos unos servicios de limpieza y eso, en medio de un conflicto. Y bueno, nosotros dijimos no, no lo vamos a hacer. Porque además era generar, a nuestro juicio, un caos social, digamos, dentro del hospital, y bueno, no lo hicimos. No fue aceptado al final eso, ¿no? Digo, hemos pasado de todo. Pero yo cuando me jubilé, al mes siguiente, no podía creer en las cosas que había estado el mes anterior, ¿no? Acá allá en mi casa, en tranquilidad, digo, pensar que hace un mes yo estaba y me acordaba de alguna de estas reuniones con los anestesistas de afuera. Ah, había que bancarse, no sé. La agresividad que tenían, no por uno, ¿viste? Pero bueno, eran cosas. Y hubo mucha gente que bancó esto, que bancó desde dentro del hospital, digo, ¿no? Estas posturas. Y que, bueno, creo que no nos fue del todo mal. ¿Y tu experiencia como director? ¿Fácil? No, no fue fácil, para nada. ¿Por? Quizás por mi misma trayectoria hasta ese momento. Yo había sido presidente de la Asociación de Profesionales hasta, digamos, 2 meses antes de asumir como director. O sea, estaba jugando un papel donde se visualiza más como una oposición que otra cosa. Pero fue un momento muy particular. Estuvimos muy enfrentados con un ministro que era una buena persona y un tipo muy honesto, Gustavo Vaca Narvaja, pero diferíamos en muchas cosas. Y sobre todo tenía algunos colaboradores que no nos resultaban
Pero una, bueno, creo que fue una época mala para el hospital. Pero, y bueno, después, al cambiar de rol, esto no fue fácil con mis compañeros, digamos. Algunos creían que iba a seguir siendo el presidente de la Asociación de Profesionales en el cargo de la dirección. Además, hubo que volver a reglas viejas que habían dejado de respetarse. Por ejemplo, había un chanchero que venía a buscar alimento en la basura del hospital todos los días. Tipo escarbando. Y a mí ya me lo habían dicho. Y un día lo veo, entonces voy. Digo, ¿qué está haciendo? Estoy sacando comida para los chanchos. No, le digo, no lo puede hacer esto. No, y si tengo autorización del director. Digo, está equivocado, el director soy yo, así que por favor, retírese. Bueno, llamé a seguridad, que bueno. Que no. Cosas de ese tipo, ¿viste? Relajos de ese estilo que eran terribles. Es un clásico que, digo, y ahí ya nos vamos de fuera de Neuquén, ¿no? Que el dirigente de la Asociación de Profesionales llega a director y ahí se produce un conflicto. ¿Querés traer algunas anécdotas, alguna reflexión? Porque eso excede Neuquén. Sí, sí, seguramente, sí, sí, claro. Sí, creo que a uno lo visualizaban como un representante gremial. Ahora, con el poder formal, digamos, de la dirección. Pero la pretensión es que se siga operando como un representante gremial. Y las corporaciones médicas, digamos, son pesadas también, tienen su cuota de prestigio y una cuota de poder también importante, ¿no? Que se pone en juego. Y entonces, bueno, por ejemplo, no sé, creían que uno tenía que salir a la cabeza de un pedido de aumento. Uno se podía expedir, no es que no pudiera. Pero, o que, bueno, a mí, por ejemplo, en el ejercicio de mi mandato hicieron una huelga feroz, fue una de las huelgas más feroces que hubo, que se tomó el hospital, se tomaron el área de consultorios externos. Entonces, se fue impidiendo que, por ejemplo, el que quisiera pudiera seguir atendiendo, cosas por el estilo. Después se declaró una huelga de hambre. Y siempre estaba esto de... Y el gremio también jugaba con esto, ¿no? A mi madre la llamaban a las 3 de la mañana para decirle que me cuidara. Mi madre, una persona ya de edad. Cuando vos decís el gremio, ¿es el gremio de quién? De acá, de estatales. No el profesional, porque en ese momento no existía el Ciprosapune de ahora. Y bueno, cosas por este estilo. O un día vienen, me llaman por teléfono, me dicen, vamos a visitarte a tu casa esta noche. Y vinieron como 10 del gremio. Se sentaron acá en esta mesa, tuvimos como 2 horas hablando, y la conversación oscilaba entre que se iba a poner peor la cosa, que yo no me expusiera. Entonces le dije, mire, no se hagan problema porque yo ya renuncié, ya estoy renunciado, así que a mí no me van a hacer nada, no me va a afectar lo que ustedes hagan. Era como presionando para evitar que uno... Yo no tomaba partido por el gobierno, es más, le reclamamos, le criticamos cada vez que tuvimos oportunidad que no lo llamara a hablar. No, a acceder a lo que decía, pero ¿cómo no vas a hablar con un gremio que está hace 80 días en un conflicto terrible? ¿Cómo no van a hablar? Nos parecía que eso era una maniobra, ¿viste?, muy torpe, ¿no? No, el pedido no era accedan a lo que piden. Hablen, siéntense, busquen, porque lo que hay que solucionar es que el hospital siga funcionando. O sea, en los últimos años uno tenía la sensación... Yo digo a veces que las huelgas y esas cosas son trampas mortales en las cuales quedamos encerrados, ¿viste? Al igual que los docentes.
una vez que viva, ya jubilado, vi una movilización, docentes, de salud. El mal que nos hace, ¿no? Estar 2 meses de huelga. Tiene costos para la gente, tiene costos, eso no es gratis. No es que nadie resienta su salud porque no importa, ¿no? Se atienden en otro lugar, no, mentira, no es así. No es así. Hubo un año, no en mi mandato, pero hubo que evacuar las terapias. Eso es. Y está claro también que los reclamos, sobre todo los salariales, tienen una razón de ser, ¿no? Ahora se han cambiado los regímenes laborales, hay toda una. Sí. Y por otro lado, creo que estos sistemas necesitan solidificarse, ¿no? Mantenerse. El nuestro, como hablábamos un poco antes, está vivo. El sistema de Neuquén está vivo, que no es poca cosa. Y tiene servicios de calidad, mantiene niveles de resolución muy buenos. Por ejemplo, ahora empezaron a hacer hemodinamia, ahora hace unos meses. Esto se hace en el hospital, se está colocando stent. Esto es un adelanto. ¿Por qué no lo podía hacer el hospital, no? Y a veces los inconvenientes más grandes son los salarios de los profesionales. ¿Y fuera del hospital el sistema? ¿Cómo? Fuera del hospital, ¿qué veías del sistema? ¿Fuera del hospital de Neuquén? Sí. O... ¿Fuera del hospital de Neuquén? No, teníamos buenas relaciones. Digamos, bueno, yo he sido como representante siempre de la alta complejidad, así me han visto. Pero yo estoy orgulloso de las posturas de... Teníamos nuestros errores en el hospital, no digo que no. Pero también teníamos esto de la atención primaria como una estrategia, ¿no? Nosotros en un momento en terapia renunciamos a una compra de equipamiento para que se equipen los servicios de electromedicina. Dijimos, queríamos incorporar un capnógrafo, estoy hablando de muchísimos años atrás. Era un aparato de avanzada en ese momento. No lo compren, pero equipen electromedicina que nos servía a nosotros que le dieran tratamiento a los equipos que ya había. Que fue un servicio muy valioso para nosotros y muy respetable, ¿no? Para mí la gente de electromedicina era muy respetable. Pero teníamos buenas relaciones con la gran mayoría de los efectores. El hospital, sobre todo los servicios de clínica, eso colaboraban, mantuvieron siempre sistemas de capacitación con el resto de los hospitales cabeceras, sobre todo. Y nosotros dábamos cursos también en terapia, dábamos cursos para lo que es la actividad crítica, ¿no? La terapia, manejo del paciente crítico. Sí, las relaciones han sido buenas, no fueron malas nunca. Es decir, había un sistema más allá del hospital. Sí, por supuesto. Bueno, esa fue una de las cosas más importantes que pudimos sentir, pero que la sentíamos además. No era que, aparte de la cosa teórica, ¿no? Que, por ejemplo, Pellín o Antonio García, qué sé yo, hubo grandes, estos médicos fueron grandes teóricos, digamos, de todas esas ideas, y la gente los respetaba mucho. Pero además de eso, nosotros sentíamos la pertenencia, digamos, a una cosa más grande. Una cosa importante era que los residentes los conocíamos en su carácter de residente en el hospital. Después se iban a... Por ejemplo, hubo un médico que se fue a Loncopué y desgraciadamente tuvo un caso de... No, un paciente con una meningitis. No recuerdo si la persona esa falleció o qué.
pero tuvo que soportar una presión enorme para no derivar, querían que derivara a toda la familia acá, por las dudas. Si este hombre tuvo meningitis, ¿cómo van a dejar a la familia acá? Trasládenla. Y bueno, se la bancó hasta donde, y por ahí nos llama, ¿no? Y realmente era comprensible lo que era. Un tipo solo, había médico único, el Lonco Pue. Y que todo el pueblo la presionara con esto. Bueno, trae la familia, no sé, se lo ubicó en el hotel. No recuerdo qué solución práctica, pero uno podía entender también eso que le pasaba al que estaba allá, ¿no? O uno iba de visita a Butarranquil, por ejemplo, allá en el norte, y mirá, si tengo una paciente con una insuficiencia aórtica, que yo, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver la paciente, obvio, ¿qué vamos a hacer? Estas cosas, ¿no? Que uno... Y uno sentía que era útil también. Y que si había un problema en alguna de estas localidades pequeñas, bueno, el hospital estaba para apoyarla, ¿no? Y tratar de resolver. Y cuanto más capacidad de resolución tuviera el hospital, iba a ser más fácil también para ese médico y para la población esa, ¿no? Antes, por ejemplo, esto que yo decía de la incorporación del neurocirujano, eran casos que se derivaban a Buenos Aires, ¿viste? A Buenos Aires. Pues los reteníamos acá, obviamente. Eso es un avance impresionante para la gente. Que la manden a Buenos Aires, una ciudad tan enorme, que estén ahí un mes, es una cosa, ¿viste? A mí ya me daría miedo, habiendo vivido ahí, alguien que no vivió nunca ahí, Dios me libre. David, en tu relato decís dos cosas. Por un lado, que es un sistema de salud que todavía está vivo, sí. Pero por otro lado, que la mística, esa pertenencia que ustedes sentían, se fue perdiendo. Desde tu mirada, desde tu punto de vista, ¿cómo se recupera? Es una buena pregunta, no tengo la solución, la respuesta. Porque yo creo que el mundo cambió. ¿Viste? Es otro contexto político totalmente distinto. Cuando nosotros vinimos, bueno, a mediados de la década del 70. Era una época en la que por lo menos se soñaban grandes transformaciones políticas, sociales. Yo creo que la etapa de Menem fue nefasta, como que ahí se incorpora lo del neoliberalismo y esto de que nos hacen creer que uno tiene derecho a ganar una fortuna. Hay muchos que piensan que tienen derecho a ganar una fortuna y a viajar todos los años a Europa y a tener una BMW, qué sé yo cuánto, ¿no? Y no, bueno, está esa pelea. El mundo no está muy inclinado hacia otras cosas, ¿no? Ni mundialmente, ni internacionalmente, ni acá localmente. De manera que no sé si es posible resucitar una mística esta de en cuanto a pensar en el otro, ¿no? No es que uno hubiera sido o que haya sido una Teresa de Calcuta, ni Mahatma Gandhi, ni mucho menos. Yo vivo bien, no me quejo. Tengo 4 hijos neuquinos, pude hacer mi familia acá, de mis hijos, los 4 pasaron por la Facultad de Medicina, 2 se recibieron. Pero yo digo, los que no se recibieron fue porque decidieron como cosa personal no seguir. Pero digamos, por lo menos 2 siguieron medicina cuando nuestro nivel de ingresos de toda la vida acá no fue, viste, sorprendente.
Mi mujer trabajaba en la universidad como empleada administrativa y yo full time. Y hacía guardia pasiva. Y bueno, mis hijos no han visto, me parece que no han evaluado como una mala vida, me parece. Pero tampoco nadamos, o sea, montones de años no nos hemos ido de vacaciones, qué sé yo. Bueno, ahora hay gente que a lo mejor no acepta eso. A lo mejor está bien, pero me parece como que hay... Son otras cosas que se ponen en juego, ¿no? Y en esos cambios que vos relatás, cuando tu hija te dijo que iba a ingresar al mismo servicio que vos habías estado, ¿qué sentiste? Me encanta. ¿Por? Porque yo lo sigo amando. El hospital para mí es una cosa que no tiene reemplazo. Y veía que tu hija tomaba un buen camino. Sí, sí, yo, por supuesto. Sí, sí, me encanta. Para mí fue una casa, el hospital fue... Uno conocía todos los ladrillitos, las cosas, ¿viste? A la gente. Ahora veo a la gente jubilada y ya... Por ahí los saludo, pero digo, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo cómo se llamaba, ¿viste? Y tipos que recontra conocía, con los cuales estaba a diario. Y, oh, Dios, me da una pena eso cuando... Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pero no, yo creo que hay que seguir apostando al hospital. Además, a la gente, así le digo muchas veces, hay que tenerlo como... Es como un reaseguro. Quiero tener otra opinión. Llevarlo al hospital. Hacelo ver en el hospital. Que te lo vean ahí, que te aconsejen. Hay gente que te va a aconsejar bien, independientemente de lo que tenga o... Por lo menos eso, escuchar una opinión de alguien que te dice, no por conveniencia o por... Yo creo que es absolutamente necesario sostener estos servicios públicos y sistemas públicos. Hablado con la pandemia, creo que lo demostró para algunos, para otros no, parece que no hubiera existido. Y no se valora todavía el esfuerzo y lo que hizo o lo que pudo hacer los sistemas públicos en el país. Pero hay que apostar a tener servicios de este tipo fuertes en todos lados. Esto no implica que no existan efectores privados con mucho desarrollo, con... Que ganen bien, no tiene nada que ver. Porque acá un director de una clínica me dijo, vos nunca vas a trabajar en esta clínica porque siempre criticaste la medicina privada. No, le digo, vos estás equivocado. Yo traté de defender siempre la medicina pública. Pero no es que criticaba la medicina privada, es otra cosa totalmente distinta. Ustedes déjenlo a nosotros que hagamos lo nuestro, que podamos crecer. Si no, te vamos a sacar los pacientes. Eso es una fantasía, que el hospital le va a sacar los pacientes a las clínicas. No, eso es imposible. Si pudieras volver para atrás, ¿volverías a viajar a Neuquén? Allá en el 76? Sí, absolutamente. Sí, con más razón ahora. Sí, sí. Y acá hicimos nuestra vida. Acá hicimos nuestra vida. Ya tenemos 6 nietos y un séptimo en camino, neuquinos. Fue muy lindo, fue muy lindo.